Bueno, buenos días. Estamos acá en el centro de aislamiento preventivo municipal, que hace unos días presentáramos ya a la comisión de emergencia y pusiéramos a disposición. Y bueno, muy conforme en realidad con todas las instalaciones que son de primera calidad. Como ya lo habíamos anunciado también, en principio tenemos 44 camas disponibles. Además de eso, bueno, este predio de acá de Brasil Irigoyen consta también de un grupo electrógeno que bueno, arranca automáticamente algunos segundos después que se corta la luz. Además de eso, también bueno, con una perforación con dos tanques que constan de 10.000 litros, también que es una seguridad en este sentido. Además de eso, bueno, tiene el aire acondicionado. Hemos agregado duchas que no tenían. Se hicieron estos trabajos tratando de no romper nada, así que se han agregado duchas en los baños, tanto para damas como para caballeros. Varias cosas importantes que hacen que el lugar sea, tenga todas las características y que podamos utilizarlos en caso que se necesitara. Así que Santo Tomé va a contar en estos momentos con este centro importantísimo aquí en la ciudad. Además también quiero agradecer a la iglesia del Pastor Velázquez, que bueno, han colaborado con las camas. Agradecer también la donación a Maderera Platense, que bueno, que nos ha donado también otra parte importante de las camas y que ha hecho que bueno, que la inversión haya sido mínima por parte de la municipalidad. Así que a todos ellos muchas gracias. Por otra parte también agradecerle el trabajo a todos los empleados municipales que estuvieron trabajando sin parar constantemente y bueno, que han puesto en condiciones este lugar. Y también bueno, a los propietarios, también mi agradecimiento especial bueno, por poner esto a disposición de toda la comunidad de Santo Tomé.